Karina, vamos a volver a hablar del cuarto retiro del 10%. Esta semana se discutirá en el Congreso a partir del miércoles si finalmente se da lugar o no a este cuarto retiro, cuando en forma paralela también diputados oficialistas piden que el gobierno prolongue los beneficios del ingreso familiar de emergencia. Vamos a tomar contacto de inmediato con Tomás Fuente, diputado de Renovación Nacional. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Sabe qué, diputado? Me atrevo a vaticinar que en los próximos días probablemente tengamos algún tipo de anuncio de parte del gobierno respecto a esta prolongación del IFE y también en el Congreso se dé pie a este cuarto retiro. ¿Qué cree que debe pasar en estos días para que finalmente el cuarto retiro no se lleve a cabo? ¿Es la presentación, es la prolongación del IFE la solución para que finalmente quienes han presentado este proyecto de ley del cuarto retiro den pie atrás? Hola Roberto, gracias por la invitación. Yo creo que el día es hoy día, porque de no hacerlo hoy día el gobierno, mañana comienza la semana legislativa, vuelven todos los parlamentarios de la semana distrital, y obviamente mañana ya las cámaras, la prensa le van a estar preguntando a todos los parlamentarios y todos van a contestar lo mismo. Si en definitiva yo no tengo dudas de que ante la ausencia de una política del gobierno va a tener que estar sí o sí arriba de la mesa el tema del cuarto retiro y es inevitable no poder apoyarlo si la gente hoy día sigue con indicadores que no son indicadores como que uno dijera la gente lo está pasando mal. No, por ejemplo, no hemos sido capaces todavía de reactivar el empleo, que es uno de los mayores indicadores para saber cuánto gente está hoy día necesitando una ayuda económica. El cuarto retiro no es la solución, evidentemente. Tampoco es deseable sacar los fondos de pensiones. Hay 4 millones de chilenos que ya no tienen fondos de pensiones. Pero ante la ausencia del gobierno, y aquí respondo nuevamente la pregunta, si el gobierno hoy día no se pronuncia, yo ya tiendo a pensar ya que se está esforzando el gobierno para hacerlo mal. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. ¿Quiere decir que si hoy día no hace el presidente el anuncio respecto de la ampliación del IFE, los dejaría a ustedes en libertad de acción, incluso después de la advertencia que les hizo el candidato de su sector, Sebastián Sichel? Yo entiendo a Sichel. Creo que lo que él hace es un gesto de liderazgo tremendo. Creo que es un gesto de liderazgo no solamente para los parlamentarios, sino que también para el gobierno. Pero también asumo de que en definitiva si el gobierno no quiere tener un rol protagónico y quiere estar siempre llegando tarde, ya no es culpa ni de Sichel ni de los parlamentarios que vayan a votar a favor. Es más, si ustedes me preguntaran, Tomás, ¿tú estás de acuerdo entonces que los parlamentarios voten a favor del cuarto retiro? Hoy día, hasta hoy día, no. Pero después de hoy día, donde mañana llegan todos al Congreso, donde los diputados comienzan en la Comisión de Constitución a debatir o a legislar respecto al cuarto retiro, me parece sorprendente que el gobierno llegue mañana o el miércoles cuando ya se está debatiendo en qué condiciones va a ser, para cuándo, qué monto, qué meses. O sea, llegar tarde creo que ya sería un error del gobierno y ojo que no primera vez. ¿Así va a ser su voto? Cuarta vez que llega tarde. ¿Así va a ser su voto? Si el gobierno no lo anuncia hoy día, ¿usted vota a favor? Así es. Si el gobierno no anuncia que va a extender el IFE, yo voy a votar a favor. No me gusta hablar por mis compañeros porque siempre uno como que presume que el resto, pero obviamente tengo la claridad absoluta de que en la bancada de RN va a tener un apoyo pero generalizado. Diputado, lo hemos conversado. Diputado, hay sectores que plantean que entre el IFE, los retiros, etcétera, hay personas que se niegan a volver a trabajar porque están recibiendo estos beneficios. No lo digo yo, hay sectores que lo están planteando así. ¿Cree que el gobierno lo está pensando? ¿Está pensando esta teoría de que entre tanto beneficio hay quienes se oponen a volver al trabajo? Y en ese sentido, ¿qué plantearía usted? ¿En qué condiciones debería entregarse este IFE? No, yo efectivamente nosotros sabemos que hay ciertos problemas que tenemos hoy día en el empleo. Por ejemplo, con los administradores de edificios, hoy día tenemos un déficit como nunca de conserjes. Hay mucho extranjero que quiere trabajar de conserje, pero como se requiere el OS10, el curso, y los conserjes están sujetos a una constante fiscalización, queriéndole darle empleo incluso a muchos extranjeros, no tenemos hoy día esa posibilidad. Es por eso que estamos viendo con Interior de poder eximir de aquí a fin de año por lo menos a muchos extranjeros que no han podido sacar el curso OS10 para que trabajen de conserje.
Como este ejemplo hay quizás bastante, pero yo no quiero pensar ni tampoco creo que muchos chilenos dejen de ir a trabajar por recibir el bono de 177 mil o de 500 mil cuando son cuatro personas, porque estaríamos hablando de más o menos un millón de chilenos que estarían en esa condición. Yo creo hoy día que en definitiva, y no solamente lo creo yo, lo creen distintos organismos, fundaciones, incluso la Fundación Sol ligada al Partido Comunista, en este consenso generalizado, de que no están las condiciones macroeconómicas dadas para que el Estado deje de entregar ciertos subsidios. De hecho, después del IFE o del ingreso familiar de emergencia, vamos a tener que entrar a un ingreso que apoye una renta básica universal. ¿Diputado? Entonces, sí. Sí, diputado, entonces, este IFE para usted debería también, se debería prolongar también para quienes han vuelto a trabajar. No. El IFE, el ingreso familiar de emergencia, siempre ha tenido un público determinado, un público objetivo. Hoy día estamos ayudando más o menos a 15 millones de chilenos. 15 millones de chilenos. Yo entiendo que tiene un esfuerzo económico gigantesco. Son más o menos 15 mil millones de dólares. Son más o menos 5 puntos del PIB de deuda. Tenemos hasta septiembre, que es una cuota del 50%. Pero también tenemos octubre, noviembre y diciembre. Lo que estamos diciendo nosotros, y que lo dijimos antes, y hemos sido súper respetuosos, en el proyecto de ley teníamos una indicación que dijimos, hagámoslo al tiro hasta diciembre. Y muchos nos dijeron, ¿para qué hasta diciembre? Si a lo mejor se resuelve el tema antes. Entonces dejemos en la ley que podrá ser prorrogable siempre y cuando sea necesario. Y lo dejamos así en la ley. Si a mí lo que me extraña es que dejándolo así en la ley, ¿ustedes creen que el gobierno está viendo si el panorama cambia en 24 horas? Si el gobierno ya lo tiene claro. Entonces me extraña. Lo anunció la semana pasada. Por eso me extraña la invisibilidad, o no sé si la costumbre de querer llegar tarde o de jugar offside del gobierno, de que yo siendo oficialista y entendiendo que mañana llegan todos mis compañeros al Congreso y todo para decir vamos a extender el IFE o si no vamos a aprobar el cuarto retiro, me extraña que el gobierno no evite ese debate y de hecho estoy convencido y no tengo ninguna información al respecto, me hago responsable de que yo creo que el gobierno lo va a hacer hoy día. Porque si no lo hiciera hoy día, yo creo que ya es para, no sé, la verdad es para cambiar los asesores. Viene anunciado en el diario La Tercera hoy día también. Se señala que hoy día podría ser el anuncio del presidente, pero sabemos que es el presidente el que tiene la última palabra respecto de los plazos de extensión de cuánta población abarque también. Ahora, hace algunos días, diputado, nosotros conversábamos con el diputado Ilavaca y él decía que está convencido, y su sector también, de que el IFE universal no abarcó a todas las personas que debía. Incluso siendo de carácter universal, hay un segmento de la población, dice él, que quedó fuera de recibir este beneficio. ¿Ustedes tienen antecedentes sobre lo mismo? No, yo no tengo ningún antecedente respecto a eso. Entiendo que el diputado Ilavaca es de oposición, él es sumamente creativo, también saca sus propias cifras. Yo prefiero tener las cifras oficiales. Son 15 millones de chilenos. Son montos que hoy día los tres retiros, lamentablemente se ha retirado un cuarto del total de fondos de pensiones, que equivale a 50 mil millones de dólares. Si alguien cree que eso no lo va a pagar nadie, está equivocado. Lo va a pagar el Estado, lo va a pagar el Pilar Solidario. Y con el cuarto retiro, que no es deseable, pero es la única medida hoy día arriba de la mesa, producto de la tardanza del gobierno, van a quedar estimado 5 millones y medio de chilenos sin fondo de pensiones. Claro. Y, diputado, solamente para aclarar, ¿ustedes son partidarios de que se extienda el IFE, pero de carácter universal hasta diciembre? Nosotros somos, mira, lo que pasa es que tampoco me gusta ser ni populista ni demagógico. Uh-huh. Yo tiendo a creer que el gobierno se demoró un tiempo estimado en proyectar, en analizar, en poner las cifras arriba de la mesa. Yo por eso digo que el gobierno está llegando tarde y probablemente va a tener razón quizás en lo que diga. Entonces no lo quiero pautear, pero sí les quiero pedir que prendan la sirena y entiendan que hay un sentido de urgencia, sí, pero ante una población que sabe que la cuota de septiembre les va a durar medio mes. Estando hoy día a 9 de agosto,
es obvio que el anuncio que el gobierno haga ya no va a llegar tan bien recibido como si lo hubiese hecho hace dos semanas atrás. Como que no se anticiparon al debate, dice usted. Ahora, ese IFE tiene que ser universal hasta diciembre, esa es la pregunta. Si usted cree que ese IFE... Sí, yo espero que se continúe. Cuando a mí me dicen que... Cuando nosotros vemos y observamos que el IFE actual beneficia a 15 millones de chilenos, yo espero que por lo menos sea tal cual como lo tenemos hoy día. Ya. O sea, si alguien me dice que estaba acostumbrado a ver una política pública como la actual, yo le pediría que me dijera cuándo y con quién, porque yo creo que esta ha sido la mejor política pública que el Estado ha hecho, sabiendo que nos estamos endeudando. Pero obviamente es una política pública de un monto que es considerable, cuatro personas, 500 mil pesos. Imagínense, miren, el primer retiro y el segundo retiro equivalía más o menos a 1.380.000 pesos. Los retiros no eran cada tres meses, estábamos hablando de un retiro cada 8 o 9 meses. Solo este IFE, en las tres cuotas, en una familia de cuatro personas significa 1.500.000, más el medio mes de septiembre son 1.750.000. Y con una universalidad que incorpora los 4 millones de chilenos que hoy día no tienen fondo de pensiones. O sea, ¿ha sido la política pública más exitosa esta última? Sí. ¿Costó? Sí. Costó con el gobierno, costó en el Congreso, porque se hablaba de un monto menor. Llegamos a los 500 mil para familia de cuatro. La oposición se pone siempre más creativa, pedía el 30%. Y si el gobierno le hubiese dado el 30%, la oposición hubiese dicho, no, mejor un 50%. Entonces yo por eso digo, no quiero tirar el chicle, solamente quiero decir... de que me conformo con que el gobierno llegue a tiempo, propositivo, y entregue algún grado de seguridad y no de inseguridad, como torpemente, y lo digo responsablemente, como torpemente lo está haciendo hoy día. Bien, diputado.